Señor, abre mis labios. Para ti, ciudad de Dios, donde el Egipto
Samuel con los hijos.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Que cada uno, con el don que ha recibido, se ponga al servicio de los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que toma la palabra, que hable palabra de Dios. El que se dedica al servicio, que lo haga en virtud del cargo recibido de Dios. Así, Dios será glorificado en todo por medio de Jesucristo, Señor nuestro, cuya es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. De todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes. Respóndeme, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sirvamos al Señor con santidad y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, vamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamará profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. La entrañable misericordia de nuestro Dios,
Demos gracias al Señor, que guía y alimenta con amor a su pueblo, y digámosle: te glorificamos por siempre, Señor. Te glorificamos por siempre, Señor. Señor, Rey del universo, te alabamos por el amor que nos tienes, porque de manera admirable nos creaste y más admirablemente aún nos redimiste. Te glorificamos por siempre, Señor. Al comenzar este nuevo día, pon en nuestros corazones el anhelo de servirte para que te glorifiquemos en todos nuestros pensamientos y acciones. Te glorificamos por siempre, Señor. Purifica nuestros corazones de todo mal deseo y haz que estemos siempre atentos a tu voluntad. Te glorificamos por siempre, Señor. Danos un corazón abierto a las necesidades de nuestros hermanos, para que a nadie falte la ayuda de nuestro amor. Te glorificamos por siempre, Señor. Acudamos ahora a nuestro Padre Celestial diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, a los pueblos que viven en tinieblas y en sombra de muerte, ilumínalos con tu luz, ya que con ella nos ha visitado el sol que nace de lo alto, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desatienda nuestras plegarias, que necesitamos y de todo el no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la casita sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de México, corazón de este gran continente que es América. En este momento, en la misa del Venerable Cabildo de Guadalupe, que la ofrecemos por nuestros bienhechores vivos y difuntos, tanto de la Basílica como del Cabildo, vamos a pedir en esta Eucaristía especialmente por todos los padres sinodales, todos los cardenales junto con el Papa, los obispos, todos los expertos, todos aquellos que han sido convocados al Vaticano para este sínodo sobre la familia. El trabajo es intenso, la acción del Espíritu Santo es grande. Encomendemos esta obra de la Iglesia en bien de las familias. Hermanos, ingresemos en el misterio santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que a quienes anunciamos llenos de fe, por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Malaquías. Ustedes me han ofendido con sus palabras, dice el Señor, y todavía preguntan, ¿qué hemos dicho contra ti? Han dicho esto, no vale la pena servir a Dios. ¿Qué hemos ganado con guardar sus mandamientos o con hacer penitencia ante el Señor de los ejércitos? Más bien tenemos que felicitar a los soberbios, pues hacen el mal y prosperan. Provocan a Dios y escapan sin castigo. Entonces los que temen al Señor hablaron unos con otros, y el Señor puso atención y escuchó lo que decían, y se escribió ante él un libro en el que están registradas las obras y los nombres de los que temen al Señor y lo honran. El día que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos, ellos serán mi propiedad personal, y yo seré indulgente con ellos, como un padre es indulgente con el hijo que lo obedece.
Entonces verán la diferencia entre los buenos y los malos, entre los que obedecen a Dios y los que no lo obedecen. Ya viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia, que les traerá la salvación en sus rayos. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor tres panes,
pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá ustedes algún padre que cuando su hijo le pide pan le dé una piedra, o cuando le pida pescado le dé una víbora, o cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a los hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, el Santo Evangelio proclamado hoy continúa el tema de la oración que se inició en la misa de ayer, que es la enseñanza de cómo rezar a través del Padre Nuestro. Hoy Jesús nos enseña que debemos rezar con fe e insistencia, sin desfallecer. Y para eso utiliza una parábola muy provocadora. Como es su costumbre, Jesús, cuando tiene que decir algo importante, recurre a situaciones ordinarias de la vida común, de la vida familiar, para expresarnos la realidad profunda en torno al reino de Dios, a la presencia de Dios en medio de nosotros. Por eso empezaba el texto de una manera muy simpática: si ustedes tienen un amigo que acude a él, a ustedes, a medianoche, diciendo: préstame tres panes porque ha llegado alguien, un amigo de viaje, y no tengo que darles. Jesús con esto provoca ante todo el interés de todos. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que va a decir Jesús? Y Jesús da la respuesta. Les aseguro que si no se levanta para dárselos porque sea su amigo, se levantará para que deje de molestar y le dará cuanto necesite. De esta manera, inmediatamente Jesús afianza una realidad muy humana. Esta es nuestra manera en la cual nosotros, quizás en el nivel familiar, de amigos, de compadres, de vecinos, actuamos. Pero inmediatamente Jesús va a profundizar más sobre el punto que quiere llegar. Y dice: pidan, busquen, toquen. Al que pida se le dará, al que busque encontrará, al que toque se le abrirá. Tres acciones que están en la profundidad de nuestra vida de oración. Y nos lo propone Jesús para hacerlo cada uno de nosotros en la medida de nuestras necesidades cuando nos dirigimos a Dios. De manera personal y especialmente cuando nos dirigimos a Dios en comunidad,
sea de una familia, sea de una comunidad sacramental, sea en una realidad de una comunidad de oración. Estamos conscientes precisamente que Jesús nos ha pedido esa realidad, pedir, buscar y tocar. Inmediatamente a esta realidad, Jesús quiere llegar a la profundidad del tema y vuelve a recurrir a la realidad humana. Ustedes, ¿qué les dan a sus hijos? A sus hijos, lo mejor. Si te pide algo, tú no le darás un daño, un mal, le darás lo mejor. De esta manera, ustedes, dice, siendo malos, que saben dar cosas buenas a sus hijos, reconozcan que el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Y aquí, hermanos, encontramos el centro del gran mensaje que Jesús quiere colocar a sus contemporáneos, que Jesús el día de hoy viene a presentarnos. Somos capaces de reconocer nuestra realidad, nuestra limitación, a veces quizás nuestra mezquindad, pero encima de todo podemos atrevernos a pedir el Espíritu Santo para nuestra acción, para nuestra vida, para nuestros proyectos. Importante es esto. Por tanto, hermanos, en este contexto, en el cual en Vaticano, en estos días, se está celebrando el Sínodo de las Familias e invocando al Espíritu Santo aquí, en Guadalupe, que ha sido llamado el nuevo cenáculo de América, tomemos esta enseñanza de Jesús y apliquémosla precisamente al tema de las familias. Tomando algunas conclusiones y algunos elementos que nacen del instrumento de trabajo sinodal, les propongo el primero: pedir. Si Jesús nos ha propuesto este primer paso, pedir, ¿qué nos pide? Nos pide mirar a la familia y mirarlo desde el corazón y colocar la familia en el centro de nuestro corazón. Hay un texto en el instrumento de trabajo de este sínodo que dice: fieles a las enseñanzas de Cristo, miramos la realidad de la familia hoy con toda su complejidad, con sus luces, con sus sombras. Pensemos en los padres, en los abuelos, en los hermanos, en las hermanas, en los familiares próximos y en aquellos lejanos, en los vínculos de las familias que se unen a través del matrimonio. Consideremos el creciente peligro que representa el individualismo, que puede desvirtuar los vínculos familiares. Tomemos en cuenta la crisis de la fe que afecta a tantas familias católicas y que es el origen de la crisis del matrimonio y de los divorcios y las separaciones. Así es como nos ha propuesto precisamente la Iglesia en este documento ver, atrevernos precisamente a considerar la familia bajo este aspecto, no olvidando la importancia de lo que Jesús nos pide. Ahí está. Te pido que lo tomes en cuenta. El segundo aspecto que Jesús nos propone en el Evangelio de hoy es buscar. ¿Buscar qué o buscar a quién? El mismo texto sinodal nos propone buscar a Jesús como la fuente de toda experiencia cristiana. Y esto es importante. En un texto de el lunes pasado, y lo menciona también el Papa Francisco en su homilía el domingo, viene esta idea.
a fin de verificar nuestro paso terreno de los desafíos contemporáneos para la familia. La condición decisiva es mantener nuestra mirada fija en Jesucristo, detenernos en su contemplación y en adoración de su rostro. Cada vez que volvemos a la fuente de la experiencia cristiana, se abren caminos nuevos y posibilidades inesperadas. Jesús buscó a hombres y mujeres y los encontró en la profundidad de su ser, lo que es el amor y la ternura humana. Acompañó sus debilidades, sus problemas, sus situaciones dolorosas y les mostró el esplendor de la verdad, de la paciencia y de la misericordia de Dios. Por eso, en esta realidad que Jesús nos propone del buscar, busquemos a Jesús y vayamos después a instaurar verdad, paciencia y misericordia en las familias. Y finalmente, el tercer paso que nos propone Jesús en el Evangelio bajo la acción del Espíritu Santo es tocar, para que se nos abra. ¿Se nos abra qué? Tocar con ternura el corazón herido y maltratado de tantas familias. Y esta es la profundidad de la responsabilidad pastoral, del acompañamiento que debe la Iglesia brindar a todas las familias. En un texto del Papa Francisco, él nos dice: tocar con ternura quiere decir dar con alegría, suscitar en el otro el gozo de sentirse amado, expresar y dirigirse con exquisitez a las profundidades del otro y presentar de manera eminente que hay esperanza aún contra toda esperanza. Tratar con delicadeza y respeto significa curar heridas y volver a dar sentido, avivar la confianza nuevamente. Las familias claman y gimen esta ternura en las relaciones humanas, en la vida cotidiana. Y ha sido el Papa Francisco que nos invita a reflexionar de esta manera. ¿Tenemos el coraje de acoger con ternura las situaciones difíciles y los problemas de quienes están a nuestro lado? ¿O preferimos soluciones impersonales, quizás ineficaces, sin calor de evangelio? ¿Cuánta necesidad tiene el mundo de hoy de instaurar esta ternura y cercanía de Dios? Hermanos, bajo esta perspectiva, de esta invitación de Jesús para pedir, buscar y tocar para que se nos abra, tomemos en cuenta que María Santísima, desde 1531, aquí ha venido como madre y maestra a enseñarnos esta realidad. Nos ha enseñado a mirar, a mirarnos como hermanos, a buscar a Jesús y ante todo a ser expresión de la ternura de nuestro Padre Dios. ¿Le hemos hecho caso? ¿Queremos unirnos a su gran misión de discípula y misionera? Podemos desde cada una de nuestras responsabilidades también poner nuestro granito de arena en este sínodo de las familias. Cada quien tiene la palabra. Hermanos, hermanas, oremos a Dios que vela por todas sus criaturas y supliquémosle humildemente diciendo: Padre, escúchanos.
para que Dios asista al Santo Padre, el Papa Francisco, en su misión de presidir la Iglesia Universal, y al Sínodo de los Obispos, que estos días se reúnen a su alrededor. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor proteja al Papa Francisco y ayude a nuestro obispo Norberto. Oremos. Padre, escúchanos. Para que dé prosperidad a nuestra ciudad y conserve en el amor y la concordia a sus habitantes. Oremos. Padre, escúchanos. Para que proteja a los pobres y socorra a los oprimidos. Oremos. Padre, escúchanos. Para que recompense con sus beneficios a nuestros familiares y bienhechores. Oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios nos conceda cooperar con el trabajo de nuestra jornada a la edificación de un mundo más grato a los ojos. Oremos. Padre, escúchanos. Dios y Señor nuestro, que nos amas con amor de Padre, muéstranos tu misericordia y concédenos lo que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas por siempre, Señor.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles, arcángeles, con los tronos y dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto
en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, todos nuestros obispos que están en sínodo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor,
Oremos. Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos santifique, de modo que por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo se estreche entre nosotros la unión fraterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, hoy es jueves, vamos a llevar el Santísimo Sacramento en procesión hasta su capilla para que quede en adoración y allí en el silencio contemplar el rostro de Jesús, buscarlo como la esencia profunda de nuestra vida. Al paso de Jesús sacramentado, los que puedan hincarse pueden hacerlo. Angelin gula glori nosi, orforis mysterium, sanguinis que preciosi, quen in mundi pretium, fructus ventri generosi, rex et fudigensium. Nobis status, nobis natus, exintata virgine, et in mundo conversatus, sparso verbi semine, sui moras incollatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene, retumbens cum fratribus, observata legge piene, civis in legalibus, cibum turbe tuo dehe, sedat suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo carnem efici, vincue sanguis Christi meum, et si sensum defici, affirmandum cor sincero, sola fide suffici. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí,
Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús. Amor oculta en el sagrario su gloria y esplendor, para nuestro bien se queda en el santuario esperando al justo y pecador. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia te vengo a adorar, oculto en la hostia te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Es la santa hostia celestial manjar, el que bien lo coma jamás morirá, el que bien lo coma jamás morirá. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Altísimo Señor, que supisteis juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y quien por mí quiso morir.
Altísimo Señor, que supisteis juntar.